Buenas tardes, autoridades civiles y militares. Mi nombre es Ana Sánchez y soy la directora de la revista Alhóndiga. Nuestra publicación está dedicada a poner en valor la ciudad de Granada a través de su valiosísima historia, su invaluable patrimonio y los personajes que han dejado una huella indeleble en esta tierra. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a todos a esta presentación del libro del EVA 9. Este trabajo que encapsula medio siglo de historia, dedicación y servicio inquebrantable de Escuadrón de Alerta 9 a EVA 9, 1955-2023. Este libro, escrito con maestría por José Miguel Peregrina Reyes y Juan Martínez Ferrer, es un tributo a la trayectoria del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9, un pilar fundamental en la defensa del espacio aéreo del sureste peninsular. A lo largo de sus páginas nos sumergiremos en la fascinante historia de este escuadrón, desde sus humildes comienzos hasta su evolución como un baluarte de máxima importancia estratégica, desde su ubicación privilegiada en el Monte del Conjuro hasta su papel crucial en la seguridad de nuestros cielos. El EVA 9 ha dejado una marca imborrable en la historia militar y, cómo no, también en la comunidad local. Los autores, Peregrina Reyes y Martínez Ferrer, han sabido capturar magistralmente la esencia y el legado del EVA 9, ofreciéndonos una mirada íntima a su funcionamiento interno, sus hazañas más destacadas y su profundo impacto en la región de Motril y sus alrededores. En este día tan especial, celebramos con este libro no solo el 50 aniversario del EVA 9, sino también el sacrificio y la dedicación de todos aquellos que han servido en sus filas a lo largo de los años. Esta obra es un testimonio de su valentía, su profesionalidad y su compromiso con la protección de nuestra nación. Esperamos que este libro inspire a las generaciones presentes y futuras, recordándoles el valor de la perseverancia, el trabajo en equipo y el servicio desinteresado. Que esta obra perdure como un tributo duradero al legado del EVA 9 y a todos aquellos que han contribuido a su grandeza. A continuación, les voy a presentar a una figura destacada en nuestra comunidad náutica, una persona cuya dedicación y liderazgo han sido fundamentales para el desarrollo y el éxito del Real Club Náutico de Motril. Me refiero al señor don José Rojas García, vicepresidente de esta prestigiosa y centenaria institución. El señor Rojas ha demostrado a lo largo de su carrera una profunda pasión por el mundo náutico y un firme compromiso con los valores y objetivos del Real Club Náutico de Motril. Su incansable trabajo ha contribuido significativamente a fortalecer nuestra comunidad náutica, promoviendo no solo el deporte, sino también el espíritu de camaradería y cooperación que caracteriza al club. Les pido que se unan a mí para darle la bienvenida a don José Rojas García. Buenas tardes, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Es para mí un honor dar la bienvenida, en nombre de la Junta Directiva del Real Club Náutico de Motril, a las autoridades e invitados que asisten a este acto de presentación del libro Escuadrón 9, Motril a EVA 9, dando en primer lugar de dar la enhorabuena a los autores del citado libro, don José Miguel Peregrina Reyes y al cabo primero, don Juan Martínez Ferrer. Y excusando la presencia de nuestro presidente, don Antonio Gutiérrez Maldonado, quien no ha podido asistir por motivos personales. Nuestro club deportivo y social es una entidad deportiva declarada recientemente de utilidad pública y acoge de muy buen grado este tipo de actos sociales y culturales. En mi caso, que hice el servicio militar en el Ejército del Aire en Madrid, me produce más satisfacción aún que se lleve a cabo este acto de presentación del libro sobre la historia del EVA 9. Espero que todos ustedes se sientan como en casa y que disfruten de nuestras instalaciones en este acto de presentación del libro.
El libro que se presenta hoy es una obra histórica que repasa los más de 50 años de existencia de la emblemática unidad del Ejército del Aire ubicada en el Monte del Conjuro. Pero también y sobre todo es un homenaje a quienes han hecho posible esta historia, los miembros del EVA y sus vecinos, quienes han sido protagonistas de la evolución de la unidad y de la costa tropical granadina con su quehacer diario. Es, en definitiva, un repaso histórico de cómo la unidad y la sociedad que le rodea han evolucionado de la mano, generando una historia compartida llena de curiosidades. Como publicación oficial del Ministerio de Defensa, es una obra rigurosa, plagada de documentos gráficos que dan fe de lo expuesto en la misma, a la par que recuperan infinidad de momentos vividos, y por ello dedica un capítulo a las relaciones humanas y sociales establecidas durante este tiempo entre la milicia y la sociedad civil a la que sirve, representada por las instituciones aquí presentes y el objeto de hacer de su presentación como actividad de difusión de la cultura de defensa en el marco de los actos del Día de las Fuerzas Armadas del año 2024. Muchas gracias a todos. A continuación, vamos a presentarle a una persona cuya trayectoria profesional y académica es tan impresionante como inspiradora. Me refiero a don José Miguel Peregrina Reyes, uno de los dos autores del libro conmemorativo del 50 aniversario del EVA 9, quien hoy nos va a dirigir unas palabras. Don José Miguel Peregrina es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada y ha completado su formación académica realizando el doctorado en Evolución Humana. Su dedicación y pasión por la historia se reflejan en cada uno de sus trabajos de investigación y contribuciones en diferentes publicaciones especializadas. Además de su notable carrera académica, don José Miguel Peregrina es funcionario de la Administración General del Estado. Ha prestado servicio público en diferentes destinos, demostrando siempre un compromiso inquebrantable con su labor. Actualmente se encuentra destinado en Granada, donde desempeña el importante papel de responsable del archivo de la base aérea de Armilla. Su trabajo en el archivo no solo preserva la memoria y la historia de la base, sino que también facilita el acceso a la información vital para la investigación y la educación, contribuyendo significativamente al legado histórico y cultural de nuestra provincia. Les pido un cálido aplauso para nuestro querido José Miguel. Buenas tardes y muchas gracias a todos por aceptar la invitación a la presentación de este trabajo. Gracias al Real Club Náutico de Motril por cedernos este espacio tan singular. Como nobleza obliga, quiero expresar nuestro agradecimiento al general don Eliseo Gómez por la significación que tiene su presencia e intervención en este acto. No en vano es el jefe de Sistema de Vigilancia y Control Aéreo y de esto sabe algo. Agradecer la presencia de mi jefe, don Miguel Durán, coronel jefe de la base aérea de Armilla, unidad muy ligada históricamente al EVA 9. Por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento a las personas que han hecho posible que este libro vea la luz. Y de manera especial al comandante jefe del EVA 9, don Miguel Antonio Castro Arjona, maestro en estas lides que de esto también sabe algo. Quisiera dar las gracias a mi amigo y compañero Ferrer, el joven más viejo del escuadrón, porque ha sabido tomar nota a lo largo de los años de los pequeños y grandes momentos de la unidad, conformando un magnífico archivo fotográfico que ha sido la base esencial de este trabajo. De todos es conocido que el EVA 9 es un radar de vigilancia del espacio aéreo español, ubicado en un emplazamiento estratégico con un enigmático nombre, el Conjuro. Es parte esencial del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial y uno de los 13 EVAs que conforman dicho sistema en la actualidad. El EVA 9
son los ojos y oídos del Ejército del Aire y del Espacio en Andalucía Oriental. Una unidad con más de medio siglo de servicio ininterrumpido y un largo historial de innovación tecnológica. Cuando abordamos este trabajo, vimos que se conocía bien la historia reciente del escuadrón, sobre todo la historia oficial que comienza en 1971 con la entrega de la zona técnica, en el 72 con la entrega de la colonia, en el 73 con la puesta en funcionamiento del radar y en el 77 con la puesta en funcionamiento del acuartelamiento. Sin embargo, su origen se remonta mucho antes, a la década de los 50, y tiene su razón de ser en una necesidad operativa que hunde sus raíces en las relaciones exteriores y las alianzas estratégicas de nuestro país con los Estados Unidos. Decía León Tolstoy en Ana Karenina que el placer no está en descubrir la verdad, sino en el esfuerzo de buscarla. En ese empeño hemos rescatado la historia del escuadrón desde los inicios, gracias no solo a los archivos, especialmente el de la base aérea de Armilla, sino también a la memoria de muchos de los que la vivieron. En sus páginas explicamos los continuos procesos de modernización y transformación por los que ha pasado el EVA 9 y su increíble capacidad de adaptación tecnológica, convirtiendo los antiguos radares heredados de Elizondo en los longevos AN-113 y 90, hasta llegar al fiable y experimentado Lanza 3D. La cita «El futuro comenzó ayer» define la esencia del EVA 9. Asimismo, recordamos en el libro las relaciones del escuadrón con la comarca, unas relaciones de colaboración mutua y compromiso a lo largo de los años. En resumen, hemos hecho un libro manejable, divulgativo, de redacción amena y de interés para cualquiera que desee conocer el EVA 9. Y ya no me extiendo más porque si no, si les cuento más no lo van a comprar. Entonces, esperamos sinceramente que les guste. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a una persona cuyo compromiso y dedicación han sido fundamentales para la realización de este libro conmemorativo del 50 aniversario del EVA 9. Me refiero a don Juan Martínez Ferrer, quien se encargó de la parte gráfica de esta obra tan especial. El señor Martínez es cabo primero del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, escala de tropa, destinado en el EVA 9 como técnico administrativo. A lo largo de su distinguida carrera ha recibido 2 cruces al mérito aeronáutico y 3 cruces a la constancia en el servicio, honores que reflejan su dedicación y excelencia en su trabajo. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al Escuadrón de Vigilancia EVA 9, convirtiéndose en un profundo conocedor de su historia, sus tradiciones, de esta unidad. Es un placer tener esta noche con nosotros a alguien que ha contribuido de manera tan significativa a preservar y compartir nuestra historia. Les pido que reciban con un caluroso aplauso a don Juan Martínez. Autoridades civiles y militares, resto del personal militar y amigos, todos buenas noches. Quiero reiterar las palabras de José Miguel y expresar mi gratitud a los asistentes que han acudido para acompañarnos y arroparnos en la presentación de este libro. Agradecer a mi general y al comandante su implicación y apoyo en este proyecto y el estar hoy junto a nosotros. Este proyecto representa para nosotros no solo un libro, sino un testimonio vivo de la historia y de la evolución del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9. ¿Cómo ha sido la historia de este libro? La semilla de este trabajo se puso en 2010, cuando tras la desaparición de la zona de acuartelamiento se trasladó todo el mobiliario a la zona técnica, incluidos los enseres pertenecientes al desaparecido negociado de fotografía. Entre ellos se encontraba una caja llena de negativos, un tesoro que permitió reconstruir y preservar la memoria gráfica de nuestro escuadrón. 10 años después, con ocasión de la organización de los actos conmemorativos del 50 aniversario del escuadrón, intentamos plasmar nuestra historia en un libro, pero nos enfrentamos a obstáculos técnicos y a una falta de experiencia
en la confección y maquetación de una obra histórica formal. A pesar de este contratiempo, el deseo de preservar nuestra historia seguía vivo. Y en el año 2022, cuando el comandante Castro llegó como jefe de la unidad, enterado de este contratiempo y teniendo la experiencia en la coordinación y el libro que se publicó con motivo del centenario de la base de la Armilla, y cuyo autor es mi compañero aquí presente, José Miguel, se retomó el proyecto con más ilusión y ganas si cabe. Después de muchas horas de investigación, entrevistas y recopilación de datos, y gracias a la experiencia y buena fe de José Miguel, este libro que hoy presentamos ha podido finalmente ver a la luz como una publicación oficial del Ministerio de Defensa. Para nosotros, este libro, más que un compendio de datos históricos, es un homenaje a todos aquellos que han contribuido de una forma u otra al legado del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9. En él hemos querido plasmar la implicación, el compromiso y la dedicación de cada miembro de la unidad, más allá de sus obligaciones y órdenes, además de reconocer los esfuerzos y colaboraciones con los ayuntamientos y entidades civiles que han enriquecido esta labor y fortalecido nuestros lazos con la comunidad. Deseamos a todo aquel que lo lea que sirva de inspiración y orgullo por haber pertenecido o conocido a esta unidad y como recordatorio del compromiso del EVA 9 con el servicio, el sacrificio y la excelencia en el trabajo diario. Una vez más, gracias por acompañarnos a todos en este momento tan significativo y les invito a disfrutar del contenido de esta obra que hoy presentamos. Muchas gracias. Es un privilegio presentarles a una figura destacada en el ámbito de la tecnología y la seguridad, el comandante jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 de Motril, el señor don Miguel Antonio Castro Arjona, poseedor de una trayectoria profesional admirable. Diplomado en informática militar y especializado en telecomunicaciones y guerra electrónica, el comandante Castro ha dedicado gran parte de su carrera al fascinante mundo de las TICs, tecnologías relacionadas con la aplicación de sistemas de información y simulación a los sistemas militares, ocupando destinos de gran importancia como el CIS, el Centro de Informática del Ejército del Aire y la Escuela de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, así como otros destinos operativos de relevancia. Además de su destacada labor profesional, el comandante Castro es un apasionado de la escritura, siendo autor de varias publicaciones en medios de comunicación especializados en seguridad y nuevas tecnologías, como la revista Aeronáutica y Global Strategy de la Universidad de Granada. Su excelencia en el ámbito literario le ha servido como reconocimiento con el Premio Ejército del Aire 2019 en la modalidad de artículos de difusión. Con una combinación única de conocimiento técnico y habilidades creativas, el comandante Castro es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Le pido un aplauso para darle la bienvenida. Muchas gracias, Ana. A ver cómo convencemos ahora al respetable de que haces esto de forma altruista. Bueno, mi general, con su permiso, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, oficiales, suboficiales, personal de tropa, amigos, todos. En primer lugar, agradecer la presencia en este acto, el arroparnos, y con ello no solo nos dan calor y ponen de relieve un hecho fundamental, y es que al final esto es una historia compartida. Un detalle que puede parecer nimio, pero que espero que al final de mi exposición quede claro que no lo es tanto. Los tiempos que vivimos suponen un constante reto para todas las administraciones. Estamos todos obligados a prestar unos servicios a una sociedad cada vez más demandante, y lo que es más, hacerlo de una forma eficiente y práctica y sencilla. Esto sería sencillamente imposible de conseguir de no ser por la integración y colaboración entre todos y cada uno de los diferentes organismos. Una colaboración que no solo permite mejorar en eficiencia, sino que brinda una inestimable oportunidad de conocerse y de aprender del resto.
generando sinergias en beneficio de la sociedad a la que pertenecemos y a la que servimos. Esta reflexión, que puede parecer pues un eslogan manido, es el fruto de una experiencia profesional de casi 3 décadas de servicio en 2 ejércitos y en 3 escalas diferentes. Y si algo he aprendido en este tiempo, es que solo el trabajo en equipo conduce al éxito. ¿Qué tiene que ver esto con el contenido del libro? Bueno, pues a través de las fuentes históricas y aportaciones de los antiguos miembros, como se ha expuesto antiguamente, podremos comprobar las razones que justificaron la instalación de esta instalación tan emblemática aquí, justamente, en la costa tropical. Su funcionamiento, su evolución operativa, etcétera, etcétera. Y esta es una historia llena de curiosidades y de documentos gráficos muy interesantes que les animo a descubrir mediante su lectura y que, por supuesto, no voy a hacer spoilers. Por tanto, mi intervención, lejos de revelar esos detalles, pretende hacer una sencilla reflexión sobre la importancia de la colaboración cívico-militar y, en concreto, sobre el impacto social e institucional que ha supuesto esta historia compartida de más de 50 años. Como podrán suponer, el entorno físico y social de los años 50 y tantos, 60, que es cuando se implementó, eran radicalmente bien distintos a los de hoy. En aquel entonces, la puesta en servicio de la unidad a principios de los 70, cuando ya se entregó la obra y empezó a funcionar, supuso la llegada a Motril de más de 200 familias que, inevitablemente, se mezclaron con una población que les recibió con cariño y a la que apoyaron y ayudaron a desarrollarse y de la que recibieron el mutuo apoyo. No se trató solo de un beneficio económico, que ya de por sí es importante. Tener cerca una unidad de las Fuerzas Armadas propició que muchas generaciones de jóvenes de esta comarca pudieran cumplir con su servicio obligatorio, la mili, a la nación sin tener que alejarse de sus familias. Incluso que muchos otros, obligados a prestar este servicio, tuvieran que venir a tierras motrileñas y conocer este entorno. Un servicio militar en suspenso, que no derogado, como bien nos explicó el coronel subdelegado en una brillante exposición hace no mucho tiempo por estas fechas, con motivo del DIFAS del año pasado, y que les animo a investigar porque es bastante curiosa. El EVA 9 también supuso una salvaguarda ante emergencias como la ocurrida con ocasión de las devastadoras inundaciones de 1973, en las que se estableció un puente aéreo con efectivos y medios aéreos del EVA y de nuestra querida base, el ALA 78, para traer apoyo y evacuar heridos ante semejante emergencia. Este tipo de operaciones a las que hoy estamos, lamentablemente o afortunadamente, tan acostumbrados, a ver realizar con efectivos múltiples de diferentes agencias, en aquel tiempo no era tan sencillo de ver y estaban limitadas, por desgracia, a aquellas localidades que tenían cerca el apoyo de una instalación militar, con el recurso humano que era el más necesario para estos primeros momentos de emergencia. Eventos más felices también como los que propiciaron escoltar y hasta portar la imagen del nazareno de Motril, el señor de Motril, de cuya cofradía tenemos el honor de ser miembros honorarios. Estos y muchos otros, que no quiero desvelar, como ya decía, han constituido una relación indeleble con la sociedad que nos acogió y que nos ha demostrado su cariño durante todos estos años. La antigua enseña nacional, donada por los vecinos de Lújar, la Plaza del Ejército del Aire de Motril, o el icónico saeta majestuoso que se exhibía y que pronto se recuperará gracias al trabajo incansable del equipo de gobierno de Motril. Son varios de los múltiples signos y el apoyo, por supuesto, a nuestros patrocinadores de todos los ayuntamientos, la Marina, el puerto, etcétera, etcétera, muestran el cariño y el apoyo sin el cual no podríamos haber evolucionado en todo este tiempo. La evolución tecnológica ha supuesto una reducción en personal e instalaciones, pero no así en la repercusión de su misión hacia la sociedad, ya que los datos que genera propician el transporte aéreo de personas y mercancías, una actividad fundamental para el desarrollo de una sociedad moderna y máxime para el desarrollo de un territorio como el nuestro, que tiene una fuerte componente y dependencia del turismo, turismo que llega en gran medida por vía aérea. El futuro, marcado por el cambio de nombre del Ejército del Aire y del Espacio, está claramente ligado a la evolución de las nuevas tecnologías.
Valga como ejemplo, no lo podemos ver porque no se ve mucho, pero bueno, la imagen que les pretendía mostrar, que es una cápsula en la que todos los dominios, terrestre, marítimo, aéreo, aeroespacial, en día de hoy están todas encapsuladas por una común que todos llevamos en un bolsillo o en otro, y son las telecomunicaciones en nuestros smartphones. Toda nuestra vida hoy en día está apoyada y dirigida por esas nuevas tecnologías sin las cuales nuestro sistema de vida cambiaría radicalmente. El futuro está aquí. Nada de esto sería posible sin el concurso y apoyo de la sociedad, repito, a la que la distinguida audiencia representa y del que nuestras queridas familias, auténticas sufridoras, de nuestras ausencias y en ocasiones sin sabores propios de una labor extremadamente demandante, que requiere suplir con disciplina y amor al servicio aquellos aspectos que los recursos disponibles no siempre alcanzan a cubrir. Y sin más, porque de lo que se trata es de que disfruten la velada y de que no les aburra, y sobre todo de que lean el libro, pues les dejo. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a finalizar las intervenciones con una figura muy destacada en la defensa de nuestro espacio aéreo, el general jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo, SVICA, don Eliseo Pérez Gómez. Especializado en telecomunicaciones y guerra electrónica, cuenta con una vasta experiencia en destinos relacionados con la defensa aérea, entre los que destaca el de coronel jefe del Grupo Central de Mando y Control, ubicado en Torrejón de Ardoz. El general Pérez Gómez ha dedicado gran parte de su carrera a la protección y seguridad de nuestros cielos. Bajo su liderazgo, las unidades del SVICA se encargan las 24 horas de los 7 días de la semana de vigilar, identificar y controlar todos los aparatos que surcan nuestro espacio aéreo, tarea fundamental no solo para hacer frente a posibles amenazas en el espacio aéreo español, sino para posibilitar el adecuado tránsito de mercancías y personas que precisa una sociedad moderna para su desarrollo. Demos, por tanto, la bienvenida a una de las personas más comprometidas en la defensa aérea de nuestro país. Les pido un cálido aplauso para recibir al general jefe de Sistema de Vigilancia y Control Aéreo, don Eliseo Pérez Gómez. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi general, con tu permiso, su delegado del Gobierno, estimados alcaldes de los alrededores de Motril, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, compañero de armas y amigos, señoras y señores. Para mí es un honor estar hoy aquí y dirigirme a todos ustedes con motivo de la presentación del libro elaborado por los señores Peregrina Reyes y Martínez Ferrer, que han elaborado este libro con tanto cariño. Sus páginas manifiestan una sorprendente evolución a lo largo de estos 53 años y una capacidad de adaptación al nuevo entorno y a las nuevas tecnologías y amenaza. Me gustaría que mis primeras palabras sirviesen de felicitación a los autores del libro y fueran también un homenaje a los hombres y mujeres que han servido durante estos 53 años, presentes y pasados, y que han mantenido una relación muy especial con la localidad de Motril y también con su comarca. Quisiera agradecer también al comandante Castro por haberme invitado a la presentación de este libro, que he aprovechado a su vez para hacer la visita oficial a la unidad. No en vano tomé posesión del cargo hace escasos tres meses, y para mí ha sido la primera oportunidad de ver la unidad, ver el buen estado en que se encuentra a pesar de los 53 años de vida y efectivamente avalar un poco lo que habla el libro de innovación y adaptación a los nuevos tiempos. También quisiera agradecer lógicamente a los que nos acompañan en este acto de hondo significado para Leva 9
y de hondo significado también para el sistema de vigilancia y control aéreo que tengo el honor de, mandar. Como no es posible, de la unidad me limitaré simplemente a decir que es fruto de un replanteo estratégico a partir de los años 64, en que el Ejército del Aire asume todas las instalaciones que habían dejado los americanos, se produce un replanteo, como digo, o un repensamiento estratégico para dar una mayor cobertura a la parte sureste de la península. No en vano, los primeros años del sistema de la red de alerta y control habían estado centrados en el norte, porque hay que contextualizar los orígenes de la creación de la red de alerta y control, que no es otro que el de la Guerra Fría. La amenaza venía del norte y entonces casi todos los escuadrones de vigilancia aérea estaban en el norte y en la costa mediterránea. Cuando las autoridades españolas asumen toda la red de radares, se plantea que es necesario dar mayor cobertura en el sureste, porque la amenaza se consideraba lógicamente otra, y también llevar el sistema a las Islas Canarias, que no se había instalado ningún sistema, y se creó el Escuadrón de Alerta y Control número 8. No voy a hablar más del EVA 9, que para eso lo hace el Libre, con lo cual no quiero hacer spoiler a los autores. Yo, como decía nuestro querido Umbral, vengo a hablar de mi libro, y mi libro no es otro que el del Sistema y Vigilancia y Control Aéreo. Además, no es posible entender el EVA 9, como digo, sin integrarlo dentro del sistema, porque es parte fundamental, del mismo, especialmente lo que es en el sureste peninsular. Mis palabras van a estar centradas básicamente en tres áreas. Un pequeño resumen histórico, qué es la unidad que mando y cuáles son las características de su personal, que es lo más importante de la unidad. Y digo que es lo más importante de la unidad. Había un coronel que decía que las organizaciones se componen de ideas, personas y herramientas. Las ideas puede ser la doctrina, las herramientas puede ser el equipo, el material, la infraestructura, pero las personas son los que crean las ideas y los que hacen uso de las herramientas. Y sin ellos no es posible ni tiene lugar lo que la unidad desarrolla. Respecto al repaso histórico, me gustaría contextualizar, como digo, cuándo nace toda la red de alerta y control. Como han dicho ya y han expresado, tiene lugar en el año 53, en plena Guerra Fría, en un sistema o en un régimen que estaba completamente aislado y que necesitaba el reconocimiento internacional, por una parte, pero que los Estados Unidos necesitaban también el control de la parte suroccidental de Europa, con lo cual fue mutua necesidad. Con eso se llega a lo que fueron los pactos de Madrid en el año 53. Hubo tres acuerdos, el acuerdo de ayuda económica, el acuerdo defensivo mutuo y otro acuerdo defensivo, por el que se llega al compromiso del establecimiento de 44 instalaciones militares. De estas 44 instalaciones militares había cuatro bases aéreas, todos creo que conocen, Morón, Rota, Torrejón y Zaragoza. Había siete radares, que son los siete que se formaron y que son de origen americano, y luego había otras 33 instalaciones varias. Y luego las bases con un oleoducto de 800 kilómetros que unía todas estas unidades. Los americanos se comprometen a dar el equipamiento y los españoles a permitir el uso conjunto de esas instalaciones, de tal forma pues que en todos los escuadrones de alerta y control había un oficial americano y un oficial español. En el año 54 se forma una comisión mixta en la que decide cuáles son las unidades que se van a crear o cuáles son los escuadrones que se van a crear, y empieza por el de Toledo, el de Villatobas. Y digo Villatobas porque yo soy toledano y entonces quiero poner en valor. Además, también porque mi suegro realizó el servicio militar allí. Y bueno, como la gente mayor te cuenta sus batallitas, pues mi suegro no para de contar el impacto de un chaval de pueblo, agricultor, que de pronto va a Villatobas y se encuentra con gente de color, de 1,80, el que menos, cuando la media española estaba en torno al 1,60 o al 1,65, donde había calefacción, aire acondicionado,
donde mi suegro lo único que había visto en la televisión del bar del pueblo eran las corridas de toros. Aquí empieza a ver cómo jugaban al béisbol, cómo jugaban al balonmano. Y cuando en una sociedad en la que no había prácticamente medios de transporte, muy poco, y esta gente tenía ya unas motos y unos vehículos que eran envidiados por la gente que hacía el servicio militar. Con lo cual quiero destacar un poco el origen americano, que nosotros hemos heredado su legado, en el sentido de que el sistema de adiestramiento y evaluaciones que nosotros tenemos ahora y que son una envidia y que permite unas altas cotas de disponibilidad operativa del sistema son debidas a lo que los americanos pusieron en aquellos tiempos, cómo formaron a los españoles que en aquella época había, con escaso nivel de inglés, se les llevó a Estados Unidos para formarse y bueno, fueron los pioneros de todo este sistema. En el año 56 se crea el mando de la defensa aérea. Me gustaría destacar lo moderno que era la organización que se implantó en aquella época, porque es prácticamente lo que tenemos hoy día. El mando de la defensa aérea es el actual mando aéreo de combate. De él colgaban todas las unidades de fuerza aérea y todos los radares de vigilancia que se empezaron a instalar. Entre el año 58 y el año 60 se crean todos los escuadrones de alerta y control de la península, que como digo estaban en el norte y en la costa mediterránea. El 1 en Calatayud, Zaragoza, el 2 en Villatobas, el 3 en Constantina, Sevilla, el 4 en Rosas, Gerona, el 5 en Aitana, Alicante, el 6 en Elizondo, y ahora repasaré Elizondo porque fue el origen del EVA de aquí, de Motril, y el 7 en Sóller. Se instalan estos escuadrones de alerta y control y se empieza a formar a la gente haciendo cursos en Estados Unidos y recibiendo el entrenamiento por parte de los americanos. Empiezan a funcionar. El primero que entra en servicio, como he dicho antes, es el de Villatoba en el año 58, en una interceptación con un sabre procedente de la base de Manises, y empieza su actividad diaria, que básicamente es la que tenemos hoy día, 365 días al año, 24 horas de servicio. Y bueno, ese es nuestro trabajo, es un trabajo callado, silencioso, que muchas veces la sociedad española no conoce, pero que creo que es bueno compartirlo con todos ustedes, porque es a quien servimos y de quienes nos pagan. Entonces, en justa medida es compartir con todos ustedes lo que hacemos. Como he dicho antes, en el año 64 se produce la transferencia de estos 7 radares o de estos 7 escuadrones de alerta y control a las autoridades españolas. Y como digo, desaparece el escuadrón de alerta y control de Navarra, Elizondo, porque se consideraba que la amenaza para nosotros no venía del norte, y se decide instalarlo en Motril. Con lo cual, todo el equipamiento que estaba en Navarra viene para Motril y es el equipo que se instala, con lo cual el origen es, como digo, navarro. ¿Qué ha caracterizado al sistema, a la red de alerta y control, como se llamaba antes, o al sistema de vigilancia y control aéreo que llamamos ahora? La constante y sucesiva modernización del sistema. Y cada modernización ha dado lugar a una nueva organización y a la creación de nuevas unidades. En el año 1970 tiene lugar una ratificación de los acuerdos de amistad y cooperación entre España y los Estados Unidos. Y entonces llegan al compromiso de que hay que modernizar el sistema que se empezaba a quedar obsoleto. Surge un programa que lo llamaron el Combat Grande, y fruto de ese programa se crea una unidad. Como digo, todo proceso de modernización lleva aparejado la creación de nuevas unidades. Y se pasa de un sistema que era manual y totalmente descentralizado. Cuando digo manual, es que el radar vigilaba, detectaba, identificaba, pasaba los datos, el controlador en la pantalla, al operador de alerta y control, que tenía una pantalla de plexiglas, y ponía la traza con el vector de dirección, el rumbo que llevaba, así como la velocidad. Y todo esto se producía telefónicamente, porque el sistema consistía en los 7 escuadrones de alerta y control
que pasaba a su vez a unos centros de operaciones de sector, que pasaba a su vez a un centro de operaciones de combate que estaba en Pegaso. Esa organización es la que tenemos hoy día. Lo que pasa es que hoy día, de forma automática y centralizada, entonces de forma descentralizada y manual. Las comunicaciones no eran enlaces de datos, las comunicaciones era vía telefónica en el que el operador daba los datos al centro de operaciones de combate. La segunda modernización llega con motivo del Combat Grandes II. Ahí se determina que España necesita mejorar su cobertura en el noroeste y mejorar también su red de microondas. Y entonces se crea otro EVA, que es el de Noia, está en La Coruña. Con lo cual, digamos que la red iba adquiriendo la configuración actual. Esto es en el año 76, y se creó, como digo, este nuevo radar. En el año 82 tiene lugar otro programa, que es el Alercan, y esto lo que trata de llegar es el sistema semiautomático de defensa aérea a Canarias, con lo cual se crean tres nuevas unidades, que son las que actualmente dispone. Digo todo esto porque parece muy antiguo, pero a su vez es muy moderno. Es decir, lo que tenemos hoy día es fruto de lo que aquella gente pensó hace mucho tiempo y que el tiempo les ha dado la razón. Y entonces se creó el Escuadrón de Alerta y Control, el 8, y se crearon, que entonces ya se llamaban, pasaron a denominarse Escuadrones de Vigilancia Aérea, y el escuadrón de Vigilancia Aérea número 22. Y finalmente la última modernización tuvo lugar en el año 89, se le llamó SINCA, y lo mismo, dio lugar a nuevas unidades. Dio lugar a la creación del GRUCEMAC, que sustituiría a la red de alerta y control, dio lugar a la creación del EVA 13 en Sierra Espuña, en Murcia, en el año 94, en el año 97 se crea el EVA 12, se crea en el 98 el GRUNOMAC, que está en Zaragoza, que es una unidad también de mando, y finalmente en el año 2000 se crea el EVA 11, que está aquí en la provincia de Cádiz, que es Alcalá de los Gazules. Con lo cual, prácticamente el sistema había sido creado a principios de este siglo con la misma configuración actual que hoy tenemos. Eso es fruto del último programa, bueno, o del penúltimo programa de modernización. Y finalmente acabo con el último programa de modernización, que es el que estamos llevando a cabo ahora mismo. La diferencia con respecto a los anteriores es que, si bien los anteriores llevaban aparejadas creación de nuevas unidades, todas las unidades del sistema están ya creadas. Este programa lo único que trata es de actualizar, modernizar el equipamiento y adaptarlo, lógicamente, a los nuevos tiempos. ¿Cuál es la función de la jefatura, pues, en la que se inserta el EVA 9? Pues no es otra que la de dirección, coordinación y evaluación, tanto técnica operativa, de todas las unidades que componen el sistema. Es una unidad compleja, diversa, se compone de 22 unidades repartidas por toda España, y básicamente el esquema, lo ha mencionado el historiador, los EVAs son como los ojos y los oídos, son los sensores que captan la amenaza. Eso se traduce en unos datos que se mandan vía comunicaciones a unos centros de control, que son de donde se toman las decisiones. Es como si tuviéramos los ojos, los oídos, que a través del sistema nervioso llegan al cerebro, y en el cerebro es donde se toman las decisiones y se aplican y se ejecutan las acciones. Básicamente esa es la función que realiza este sistema. Como digo, son 1.500 personas las destinadas en la península, más otras 200 que no dependen orgánicamente de la unidad, sino solo operativa. ¿Y cuáles son las características de este sistema? Pues, como he dicho, un continuo proceso de modernización desde sus orígenes. Ha habido que adaptarse a los nuevos contextos de Guerra Fría, de caída del Muro de Berlín, de Torres Gemelas, con un nuevo concepto estratégico de OTAN. Ha cambiado la naturaleza de las amenazas. Mientras que en la Guerra Fría los aviones volaban bajo para que no les detectasen los radares, ahora ya no hay problema porque existen aviones fantasma, o con llaman técnicas stealth, donde los radares no son capaces de detectarlo.
el equipamiento y nuestros hombres y mujeres tienen que tener la capacidad de adaptarse a esas nuevas amenazas. Se ha producido una congestión del espacio aéreo. Solo un dato, en los años 60 los sobrevuelos en España eran 800, los sobrevuelos hoy día superan los 9.000. Esa congestión del espacio aéreo obliga a hacer una gestión más flexible del espacio aéreo y eso obliga a tener un equipamiento, lógicamente, que permita esa flexibilización o esa optimización del espacio aéreo. Pues todos esos procesos constantes y sucesivos de modernización del sistema son los que han permitido adaptarnos y llegar a la situación actual. He dicho antes que lo importante del sistema son sus personas y las características de su personal. Una elevada especialización, una elevada cualificación y un carácter innovador. Especialización para adaptarse a la sofisticación tecnológica del equipamiento que manejan. Cualificación que es llevada a cabo con un riguroso plan de instrucción y de adiestramiento que se pone a prueba o que se evalúa con las diferentes evaluaciones que el sistema realiza. Y carácter innovador porque no sería posible adaptarse a las modernizaciones que el sistema ha tenido si no fuera personal ávido de curiosidad e innovador para adaptarse a las nuevas situaciones. Personal también de una profesionalidad incuestionable, con una fuerte vocación de servicio y con un gran sentido del deber. Las unidades del sistema no son unidades cómodas como una base aérea, son lugares de difícil accesibilidad, son desde el punto de vista de las duras, porque normalmente están picos en montañas donde las temperaturas son muy bajas. Hay radares como el de Espinosa de los Monteros que quedan bloqueados en los inviernos durante 15-20 días. La forma de hacer, de cambiar los servicios es a través de helicópteros. Pero eso no solo en Burgos, en Espinosa de los Monteros, eso ocurre también en Totana, Sierra Espuña, donde aunque nos parezca que está en el sureste, sigue nevando y hace un... hace, con lo cual, es duro los sitios donde se encuentra. Otra característica del sistema es su alta eficiencia en el sostenimiento. Si una pieza o si el radar se estropea a las 2, a las 3 de la madrugada, hay gente de servicio, pero el supervisor es que tiene la obligación de subir arriba y tratar de arreglar el radar, de tal forma que el sistema esté operativo las 24 horas del día. Solo en el caso de que el personal no sea capaz de realizar el mantenimiento, ya habría que avisar una unidad especializada que está en Getafe. Y el otro punto que me gustaría destacar también y que de alguna forma el comandante Castro ha hecho referencia, es el de la descentralización y es la dispersión de todas sus unidades por todos los rincones de España. Me siento súper afortunado de mandar una unidad donde hay unidades en Galicia, en Castilla y León, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Canarias, en Murcia, creo que lo he dicho, y no sé si me dejó alguna. Eso lo único significa es riqueza que aporta los diferentes componentes y aporta otra cosa, y es una capilaridad que permite la presencia del Ejército del Aire y del Espacio en cada una de las ciudades donde se encuentra y que, como ha relatado el comandante, permite sinergias entre la sociedad civil y la militar, que a mí no me gusta porque nosotros, los que vestimos de uniforme, procedemos también de la sociedad civil, no somos más que un reflejo de todos ustedes, y que de alguna forma permite ese intercambio y ese apoyo que de alguna forma ha mencionado el comandante. Muchas gracias. Como les dije, venía a hablar de mi libro y lo que he hecho ha sido hablar del sistema. Gracias. Les agradecemos a todos su presencia y, por supuesto, la atención que han tenido durante todas las intervenciones. Hemos llegado a la recta final de este acto de presentación del libro de Escuadrón de Alerta 9 a EVA 9, 1955-2023. Y para culminar la velada de manera muy especial, a continuación les vamos a ofrecer unas actuaciones musicales que sin duda nos harán disfrutar de esta noche tan especial. Pero me gustaría agradecer a todas las empresas y organismos que han hecho posible que hoy estemos aquí todos
presentando el libro del 50 aniversario de EVA 9. Agradecemos a los ayuntamientos de Motril, Gualchos, Lújar, Torrenueva Costa, a la Cámara de Comercio de Motril, al Aula del Pensamiento, a la revista Alhóndiga, a María Mar, la Sastrería y Efectos Militares, a la Asociación de Aeronáutica Andaluza Orión, y por aquí tengo algo que a Marina Motril. Gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por haber hecho posible esta noche. Permítame presentarles, en primer lugar, a dos motrileños artistas amantes de la copla y el bolero. Y las palabras que voy a decir, el 99,9% no son mías. Las he traducido, no. ¿Cómo se diría? Transcrito, perdón. De nuestro querido poeta, cantautor, músico, Quauxin, de todo un poco, Diego Domínguez, una encantadora persona que nos va a acompañar esta noche junto con María Cristina Gálvez, y se van a dar la mano para ofrecernos su formato más íntimo, un recorrido por las letras y melodías de siempre que han marcado nuestras vidas. Con sus voces, estos dos cantantes nos transmitirán emociones profundas acompañados de la guitarra, transformando el alma en canción. Esta noche nos invitan a navegar y a volar, dejando que la música exprese su forma más bella para llegar directamente a nuestros corazones. Les pido un cálido aplauso para recibir a María Cristina Gálvez y Diego Domínguez Tamayo. Muchas gracias y disfruten de la música. La verdad que un lujo, un placer estar aquí con todos vosotros. Estaba escuchando a Ana y las palabras de todas las autoridades. Aunque yo tuve la suerte de hacer servicio militar con la Marina, que me trajo la música, la compañía de música, puedo disfrutar muchísimo de la aviación. Tuve la suerte de estar en la escuela 195 en Granada y pilotar una Cessna, ¿no? Siquiera. O sea que me encanta volar. Y la música me permite también volar, elevarme y disfrutar. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue fruto durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volvería a hacer más, no lo volvería a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos te decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, yo, la vida es así, no la he inventado yo. Si el placer me ha mirado los ojos y cogido por mano, y yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, yo, la vida es así. No la he inventado yo. Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Por ti, he dejado todo sin mirar atrás. Amos de la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Olvido, a cada minuto lo intento. Te amo.
olvide y te amo de nuevo. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, cada minuto lo intento. Te amo y es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo. El cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi viaje y el de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Procuro olvidarte. Siguiendo la senda de un pájaro herido, procuro alejarme las hojas caídas.
viendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidar y sentí contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría, por no vivir así, por no sentirme así. Déjate
caballo y un beso te di. Y nunca otra noche más bella de mayo. He vuelto a vivir. Oh, verde como aunque no sea mío.
sé que no le das lo que le he dado yo, aunque sé que al fin se irá contigo. Pero cuando sueña, yo lo sé, pronuncia mi nombre. Y a ti te cuesta llorar noche tras noche. ¿A qué dije amor muy diferente a cuando no me conocía? Aquella mañana tiene prisa por salir corriendo a verme. Por algo llegué después, por algo llegué más tarde. En algo tengo que ser lo que gané. Sé que vuelve tarde, yo lo sé, oliendo a besos y a vino. Y no le preguntas dónde y cuándo fue, porque sabes bien que fue conmigo. Te habrás dado cuenta que por mí se cuida y presume, y vive alegre y feliz como en las nubes. Aquí ahora verse cada día conmigo. Por algo llegué después, por algo llegué más tarde. En algo tengo que ser la que gane. Thank you.
sacó mi vida como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Amor se fue. Aparte de la presentación que haga Ana, por supuesto, quiero deciros, seguro que alguno de vosotros la conocéis. No me lo pongas más difícil, Miura. Pero esta señora están los. Te lo voy a decir. Ella es una showwoman. Porque ella es. Ella es así. Es un espectáculo de mujer. Así que ahora no aplaudís, no aplaudáis, le dais el aplauso después, si queréis, que queréis aplaudir ahora, aplaudís. No, para ti.
Así que os dejo con Ana de nuevo para que os presente a esta maravillosa artista. Muchísimas gracias y gracias. Así se está mejor, mira, ¿ves? Para las fotos ahora. ¿Ves? Eso lo hace Shakira y eso lo hace. Muchísimas gracias, Ana. Una fantástica presentación de las dos. Ya, yo ya no sé qué tengo que hacer, porque para llegar al nivel que me habéis presentado... Sí, bueno, ahí de refuerzo me dice, me voy, y le digo, no, quédate ahí y ríete, porque... Me ha pedido que no la dejara sola. No, que porque no... ahora la cosa va de humor, y claro, yo me pregunto, ¿estáis para reíros? Bueno, de humor, porque yo doy risa, no porque... O sea, vamos a ver, Ana ha hablado de todas mis virtudes. Casi todas. Más de las que tengo, ha nombrado. Muchísimas, gracias. Pero yo tengo un defecto muy grande y os lo voy a contar. Bueno, alguno más tendré, pero solo tengo uno que es el que voy a contar hoy. ¿Qué es? Esto ha sido difícil de ensayar, por lo tanto está haciendo ruido el aire. Espera, aguántame un segundo aquí solamente. Un segundo, un momentito. A ver, mira, ya has hecho bien en no irte. No, espérate. Yo soy una tardona, vamos, sin ambajes. Soy tardona, lo he sido toda mi vida. Yo me he tenido que venir a la costa para poder cumplir eso de enseguida llego. Porque en Madrid no había manera, claro. Estaba yo en la ducha todavía y enseguida llego no. Pero aquí sí, aquí te da. Aquí en 5 minutos has duchado, te has peinado, has salido a la calle, has recorrido, no hay atasco y has llegado. O sea que aquí lo he podido cumplir. ¿Soy tardona? Sí. Gracias a eso he tardado en casarme. Y me casé al llegar aquí, a la costa. Por primera vez, que mi marido fue por segundas. Luego me he enterado, y lo gracioso es que, claro, como yo no hice la mili con él, quiero decir que yo no estaba cuando él hizo la mili, que estaba la otra. Bueno, el caso, que claro, yo no tenía muy claro dónde había hecho la mili y al menos me había ahorrado las historias de la mili, que ya sabéis, entre nosotros, que son un poquito así, ¿no? Cuando la gente con 60 años sigue hablando de las historias de la mili, dice, chico, tú no has vivido nada más. Bueno, el caso que mi marido pues tampoco había hablado mucho de las historias de la mili. Y entonces el otro día que le digo que voy a Eva. Bueno, ya lo más gracioso es que su ex se llama Eva. Claro. Oye, esto se me acaba de aburrir. Bueno, no, pero ha quedado muy bien. El caso que le digo que voy a actuar en el Eva 9. Dice, allí hice yo la mili. O sea que ahora me voy a tener que leer el libro para ver si mi marido sale. Espero, cariño, espero que hicieras algo que pudiera plasmarse en un libro. Bien. Como os he dicho, llego tarde. Siempre llego tarde. Y entre las cosas a las que he llegado tarde, pues es a ser una gran artista, a la cual llamaran para las tropas, ya fuese en Corea o fuese en la isla Perejil. Me hubiera dado igual, pero nada, no he llegado. Y aunque esté aquí y... Pobre tica mía, para lo que has quedado. Puedes ponerlo ya en el suelo, gracias, mi vida, te quiero. Perdóname, esto no estaba preparado. Aquí no, en el suelo, pero tumbado, ahí. Es que voy a cumplir uno de mis deseos. Y yo no me voy a ver en otra como esta, ¿vale? El vestido es blanco, yo no mido 90, 60, 90, no soy rubia, ni tengo 25 años. Pero, por favor, esto no me lo pierdo yo. Pues nada, muchísimas gracias, señoras y señores. A Marilyn le pusieron una alcantarilla. No sé qué es peor. Pero bueno, me voy a olvidar ahora de esto y me voy a poner un poquito seria. Muy poco, porque sé que estamos esperando las cervezas. O sea que os prometo que no voy a tardar. Pero yo quería hacer algo interesante. Algo... un poquito profundo. Y para ello me he tenido que ir a las poesías que... Un momento que se me ha destartalado esto. Aquí estamos. Porque el poderío de los tercios de infantería española sirvió de modelo y de inspiración a diversos poetas y dramaturgos.
para crear los más bellos versos que compusieron diversos poemas, sonetos y octavas en los que se ensalza a estas unidades militares que formaban el ejército español de la época. Ya hubiese querido Calderón de la Barca poder estar en el EVA, pero... No, no, que llegó pronto. En este caso, señoras y señores, quisiera mezclar la composición de Calderón de la Barca, de los tercios que, en cualquiera de los casos, sigue siendo absolutamente fiel a los valores que representan cualquiera de las unidades militares. Ah, que me lo has puesto aquí. No, 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 guárdamelo, gracias. Si eso me haces alguna foto. 1177 para quitarle el... El soldado español de los tercios. Perdona, que... Voy a quitar esto de medio. ¿Para qué? Gracias, perdón. Este ejército que ves, hielo, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es, del mundo que nadie espere, que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que se adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo, un soldado tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. No me pidas que no llore, si desde aquella primavera maldita no he vuelto a ver flores. Que nada tiene sabor, no veo en el aire ningún color. Es preciso que ocurra algo, pues yo sigo esperando a que ocurra un milagro y que vuelvas a mí. Que ocurra un milagro, que ocurra un milagro y que vuelvas aquí conmigo. Me cubre la niebla y no veo la luz, me sobra la cama. Si no duermes tú, que ocurra un milagro, que vuelvas conmigo. Conmigo que vuelvas. Y así de modestias llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el creer.
crédito la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia. Fama, honor y vida son caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna. La milicia no es más que una religión de hombres honrados. ¿Qué ocurra un milagro y te vuelvas a mí? ¿Qué ocurra un milagro? ¿Qué ocurra un milagro y te vuelvas aquí conmigo? Me cubre la niebla y no veo la luz. Me sobra la cama. Si no duermes tú, ¿qué ocurra? Un milagro que vuelvas conmigo, conmigo al Eva y conmigo. Pequeño problema o un gran problema, porque voy a cantar una copla. Y claro, después de este Miura, como he dicho antes, a ver quién se atreve a cantar. Pero mi padre era torero y yo ahí le doy yo, que te voy a torear. Pero para eso necesito que, a ver, aquí, ¿cuál es el rango mayor? Que no me quiero equivocar. He preguntado, a ver, aquí cuántos hay comandantes, generales, sargentos, soldados. A ver, ¿a quién le apetece? Necesito ayuda, necesito que me pongan una chaqueta. Por favor. No, 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 mi vida. Ay, un aplauso a esta mujer. Es que necesito una chaqueta especial para torearte, mi vida. Que necesito una chaqueta especial. Ahora lo vas a entender. Miurita. Hazle, Miurita, vete ya. Vete. Aquí, muchas gracias. Por favor, ¿te das cuenta? ¿Eh? Ahora. Comandante. General. Hoy, por favor, un aplauso, por favor. ¿Sabes vestir a un torero? Hay que cogerlo así y metérmelo así, que, o sea, con la... Esto no tiene risa. A ver, un poquito más abajo, un poquito más abajo, ahí, porque no se puede doblar. Subimos para arriba, súbelo ahora, sube un poquito más, sube, más, sube, 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 súbelo, súbelo. ¡Muy bien! ¡Gracias! Pues como he dicho, para cantar esta canción necesito un traje de luces. Y por favor, para ganaros más la cervecita, que ya le falta poco, un poquito de ayuda en esta canción, ¿vale? Señora alcaldesa. ¡Palmas! Pero no lleváis el ritmo vosotros cuando hace... ¿Eh? Y en el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la salsa amor. Mas nadie daba razones, ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Mas un tratante una noche lloré, vino a verla una mujer, y se llenó de brillante lloré, y le dijo no sé qué.
aquello que hablaron ya nadie sabía. Mas la zarzamora lo dijo llorando. Aquella coplilla que todos sabían. Y que por la noche la vieron. Bueno, ya la habéis oído ella, ¿no? Fundamental en la copla. La vieron cantando. Que tiene la zarzamora que adora, llora, que llora para los rincones. Esa palma, ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva niño de casado, le vinieron a decir, pero ya lo había pensado y era tarde para mí. Que publique mi pecado y el querer que me devora y que tomba enterado. Y el público dice, ¿por qué? ¿Por qué? Una, dos y tres. ¿Por qué? Pues por saber de quién es el desgraciado que embrujó la zarzamora. ¡Palma! Voy a venir yo aquí a las instrucciones, ¿eh? Más cuando dieron las doce y una copla de agonía cantaba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Bueno, da igual, porque lo importante en la copla, a que sí, compañera, son las historias. Las historias tan bonitas que hay detrás de una copla, una letra que habla de la desgarradora verdad de la vida. Y la zarzi. Bueno, la Zarci es una cantante que trabaja en Madrid y eso, yo la conozco porque viví en Madrid, muy amiga mía, y le llamo la Zarci. Trabajaba en un local y se acercó un día, después de la actuación, un comandante. Y le dijo, porque iba de bonito, claro, por eso supo ella. Llevaba aquí, no sé, unas cosas negras así puestas así, y estrellitas y estas cosas, y unas alas. Y le dijo, Zarci, ¿tú quieres venir a cenar conmigo esta noche? Y la zarzi era muy decente, pero claro, vio esa elegancia. Y dijo, pues vale, claro. Ella no sospechó, porque se supone que cuando un comandante le pide a una mujer para ir a cenar, es porque no está casado, ¿no? Si es soldado, vale, pero comandante... Entonces, claro, ella, pues no le preguntó y así salieron a cenar una noche, dos, tres meses, ocho meses, diez, la zarzi estaba ya de siete meses. Pero ella seguía cantando porque tenía un tipazo así como Marilyn y yo y estaba ella que seguía cantando y una noche se acercó una mujer, y le dijo, oye, Zarci, me llamo Aurora y soy la mujer del comandante. Claro, la Zarci no daba de sí porque ella era una buena chica, la verdad, las cantantes somos todas muy buenas chicas. Y entonces ella estaba desesperada y le dijo, no me lo puedo creer, pero como no podía ni hablar, pues se le ocurrió que la mejor manera que tenía de comunicarse con esa mujer era cantando. Y le dijo, cuando supe que existía usted, Aurora, ya mi vida era solo él. Ya llevaba dentro de mi ser
Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las gaviotas que era libre. Y yo digo, le creí. Ahora es tarde. Aurora, ahora es muy tarde, Aurora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo. Fue niño. ¿Qué tiene la sartana que adora? Llora, que llora con los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casado, le vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publique mi pecado y el creer que me devora. Y que tome de lado y el público dice antes de la cerveza. ¿A que no beben? Por saber de quién es desgraciado que embrujó a la zarzamora. Muchísimas gracias. Enhorabuena por todo. Muchísimas gracias por contar conmigo en nombre de mis compañeros igualmente. Y feliz noche. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por su infinita paciencia. Espero que hayan disfrutado. Pero como es de bien nacido, ser agradecido, pues toca agradecer al elenco, a Ana y a los artistas, por favor. Les pido que nos acompañen un momentito para hacerle entrega de unos pequeños obsequios, porque el arte no tiene precio. Y otra cosa que tampoco tiene precio es la amistad y la predisposición que han mostrado. Así que, por favor, Eloisa, por favor. Fran, mi genal, si es tan amable de acompañarnos, por favor. Queremos hacerle entrega de unos pequeños obsequios para María Cristina Gálvez. José Club Náutico, la casa que nos acoge esta noche. Y un detallito especial patrocinado por nuestros amigos de los relojes Aviador y Aiserco para la presentadora de esta gala, que ha hecho brillar, si cabe, con más luz el evento. Muchísimas gracias, Ana.